Hoy día estamos en algo extraordinario, algo que no hemos estado nunca, pero hoy día estamos en la comuna de Tucapel, aquí en la en Huépil, frente a, al municipio. Y vamos a conversar con una Paulina Fritz para saber de qué se trata este gran evento jipero, diría yo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Felices, la verdad, por la convocatoria masiva de estos deportistas amantes de la adrenalina que han llegado hasta nuestra comuna en este día para iniciar lo que es la 11ª ruta Los Valientes el día de hoy, 29 de junio. Como usted puede ver, esto fue una locura. La gente está muy animada, todos vienen muy abrigaditos porque ya hay mucha gente que ha participado durante años. Como le decía anteriormente, esta es la 11ª versión de esta ruta que tiene por nombre Ruta Los Valientes. Eso ya nos dice algo. La verdad es que aquí se pone a prueba toda la destreza, la suspicacia de cada conductor que van en estos vehículos 4x4, en motos de cuatro ruedas y en motos de dos ruedas también. La verdad que es sorprendente tanto para nosotros como municipio como para la organización del Club Pumas 4x4, en cuanto a que el año pasado tuvimos la visita de alrededor de 90 jiperos. Hoy día se han inscrito en torno a los 200. Así es que la verdad, muy sorprendido, gran desafío, bonitos paisajes que nos vamos a enfrentar, porque acompañaré también en esta ruta. No la conocía, así que vamos a probar suerte cómo andan ahí los motores. La verdad, las cosas que hoy día es un día especial porque tenemos buen clima, harto barrito y se ve la cantidad de gente, el entusiasmo que hay. Yo pienso de que todo va a salir perfecto y bueno, es de esperar que no pase nada anormal. Oye, ¿qué te parece la oportunidad que tienes hoy de participar en este ride, la Ruta de los Valientes? Fabuloso, primera vez que vengo y a participarnos y como alumno a aferrarnos. Hacía tiempo que estábamos esperando este ride. Uno de los rides muy buenos de la zona y le vamos a hacer mucho empeño a compartir con todos los amigos. Aquí se conoce mucha gente y se pasa muy bien, ¿eh? La comida, la compañería, todo súper bien. Mucho compañerismo acá, sobre todo en este ride. Muy bueno, muy bueno. Llegando todos los 4x4, cuadrimotos, motos, pero sobre todo ya se empieza a vivir la adrenalina porque ya están llegando, se escucha el rugir de los motores y la verdad que un nuevo conteo habla de aproximadamente 250 o 260 participantes en este evento, así que ahora es cuando se ven los valientes realmente. Aquí la ruta ya parte con todo su grado de dificultad, pero se ve mucho entusiasmo, mucha adrenalina. ¿Qué te parece, Wilson? Esto es lo que estamos viviendo en este momento aquí en el sector de Huépil. Oiga, don Hernán, estamos muy contentos y con mucha adrenalina. Estamos viendo algo distinto, algo diferente, en la cual la comunidad de Huépil, Los Ángeles y diferentes puntos del país están viviendo esta actividad del mundo motor. Un mundo motor que nosotros en INACAP no estamos ajenos.
ya que tenemos la carrera de mecánica y también la carrera de ingeniería en maquinaria en vehículos automotrices. Nuestra universidad es una universidad que se vincula con todas estas actividades que son muy importantes para nosotros y para la comunidad. Bien, también queremos agradecer a INACAP, que es quien está haciendo gentilmente que hemos estado llegando hasta este punto. Felicidades a todos y los dejamos con las imágenes de este excelente RAI, Ruta de los Valientes.